En este vídeo voy a explicar cómo se calcula el máximo común divisor de tres números. Mirad, el máximo común divisor será el mayor de la palabra máximo divisor de los divisores comunes, o sea, que se repitan en los tres. Vamos a comenzar calculando los divisores de 8. Mirad, decimos que un número es divisor de otro cuando el resto o residuo es 0, o sea, cuando es una división exacta. No ha sobrado absolutamente nada. El 1 es divisor de todos los números. Os tenéis que aprender los criterios de divisibilidad. He puesto un enlace al final de este vídeo. 8 entre 2 a 4. Entre 3 no, porque no es múltiplo de 3. Entre 4 a 2. 2 por 4, 8. Y de resto, 0. Y por supuesto, el 8. 8 entre 8 a 1. Seguimos. Ahora, divisores de 38. El 1, el divisor de todos los números, vuelvo a repetir. Como termina en cifra par, el 2. 38 entre 2 a 19. 9, 9, 18. 1 y 1, 2. Y una que me llevo, 3. Entre 3, no, porque 8 y 3, 11. El 11 no es múltiplo de 3. Luego tiene mitad entre 19. Al saberos los criterios de divisibilidad, esto lo vais a hacer muy rápidamente. Y, por supuesto, entre 38. Y concluimos. 62 entre 1. Entre 2 a 31. Entre 31. Entre 5, por ejemplo, no, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entre 3 tampoco, porque 6 y 2 son 8. 8 no es múltiplo de 3. Un número divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Y terminamos. Y 62, el mismo número. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el mayor divisor que se repite en los 3? Mirad, el 2 y el 2. Porque el 4 no se repite, ni el 19 tampoco, en los 3. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Se tiene que repetir en los tres números. Por consiguiente, el máximo común divisor de 8, 38 y 62 es 2. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias.